¡Ay! ¡No puedo más! ¡Dejadme aquí! ¿Por qué, en cuanto a la colina, siempre es mi turno de cargar este enorme vagón? ¡Ay! ¡Jorge! ¿Qué va? ¡Ya estamos llegando! ¡Mira a Elsa! ¡Qué valiente es ella! No puedo mirar. Tengo las gafas sudadas. Casi llegamos. Ahora abajo, luego giramos y ya estamos. Empujadme abajo, por favor. Me he enganchado. Ahora es mi turno. Es raro. ¿Dónde se ha metido ese remolque? ¿Y cómo vamos ahora a la playa sin sombrillas ni colchones de aire? El remolque por sí solo no podría desaparecer. ¡Lo han robado! ¡Tenemos que encontrarlo! Quizás no necesitamos. Hola. ¿No vieron por aquí nuestro remolque por casualidad? De color verde. ¿Qué? ¿Se escapó el remolque? ¡El verdecito! ¡Vaya! ¿Lo vieron? ¿Qué? El elefante rojo con la trompa azul. Él vive allí, entre aquellos arbustos. ¡Elefante con trompa azul! Vaya, imaginar cosas así. Probablemente es del calor. Estoy alucinando. No, Jorge, no he visto el remolque. Y resulta que tomar el sol a la sombra es mucho más agradable que bajo el sol. Vaya, ¿y ahora lo vieron? ¿Qué? ¿El elefante rojo? No, el camello azul de rayas está con el elefante rojo entre aquellos arbustos. Tengo una fuerte insolación. Llevadme a la sombra, por favor. Necesito acostarme un poquito. Tengo graves alucinaciones visuales. Probablemente tiene una insolación. Me golpearon. Qué lástima, amigos, que no veis mi delirio. Es que es tan hermoso. Ay. ¡Vaya delirio! Resulta eso. Corremos rápido, hasta que no desaparezca. Mi elefante rojo es tan suave. Y mi camello azul es tan cómodo. Acostaos, tomad el sol. Pronto vosotros también vais a tener delirios. ¡Ja, ja, ja!